buenas tardes, yo soy Ana Rodríguez y me encuentro en un programa más de DGES Media. Y me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 38. Ellos son Enrique, Darien, Dylan, Ana. Y vamos con la cápsula. ¿Cómo se llama esta práctica, chicos? Importancia de los ácidos y las bases en la vida cotidiana y en la industria. Ok, adelante. A lo largo del curso hemos aprendido que la química está en la naturaleza y en la vida cotidiana. Existen dos clases de sustancias muy importantes, los ácidos y las bases. Bueno, a continuación yo les diré qué son las bases. Una base es cualquier sustancia que presenta propiedades alcalinas, son de sabor amargo y son resbaladizas al tener presencia con el agua. Algunos ejemplos es la leche de magnesio, el cloro, algunos antiácidos, productos de limpieza y el bicarbonato de sodio. Ahora los ácidos. La palabra ácido viene del latín acidu, que significa agrio y que tiene de característica un sabor como el de limón, el del tomate verde, etc. Bueno, unas consecuencias de los ácidos como el vinagre, los vinos y las salsas procesadas son los reflujos o como consecuencia muy grave la gastritis. Esto puede afectar también a las papilas gustativas. Algunos ejemplos de ácidos es el limón, los cítricos, bueno, la naranja y todo eso, y el vinagre, y nada más. Y yo les explicaré qué es el pH. El pH es una escala de medida para diferenciar si es un ácido o una base. La escala va del 1 al 14, el 1 al 6 son ácidos, el 7 es un punto neutro, el 8 al 14 se consideran bases y dependiendo del color que tomen se sabe si es un ácido o una base. Los ácidos toman colores rojos o rojizos, rosas, naranjas o amarillos y las bases toman colores verdes, azules o un verde más fuerte. A continuación realizaremos esta práctica para identificar el pH de cada una de estas sustancias que trajimos. Como por ejemplo el yogur natural, es una de las cuantas sustancias que trajimos. También trajimos el cloro y pues vamos a comenzar a identificar el pH. Bueno, iremos con la cloro morada. Ok. A ver, aquí hay ya. Bueno, destaparemos cada uno de estos. Bueno, trajimos cada uno de estos, bueno, materiales, el cloro ahorita. Vamos a agregarle un poco de col morada. Ahora yo. Lo que hará mi compañero Enrique es vaciar la col morada en el cloro para ver, bueno, definir cuál es el pH, si es una base o si es un ácido. Sí. ¿Era cloro? Sí, es cloro. Tápalo y agítalo aquí. ¿Tienes? Tiene que salir mal. Agítalo. ¿Cómo si no tiene espacio? Agítalo. Ok, a ver. El tono que agarró fue. Sí, es entre. Bueno, es un amarillo. Entre un amarillo y un azul, ¿no? Me digo que es un azul. Verde, amarillo. Entonces. Vendría siendo una base. Es una base, ¿no? Pues es color amarillo. Okay, el siguiente será el vinagre y igual mezclaremos lo que es la col morada con el vinagre para saber si es una base o un ácido. Mi compañera Ana está virtiendo la col. Ahora agítalo un poco para. Sí, azul. Verde. Es azul. Es verde. Es azul. Pues muéstralo así a la camarita. No, sí parece. Es azul, ¿no? Es verde, bueno, es verde. Entonces,
vendría siendo ácido. El vinagre fue ácido. Ahora con qué otro material. La leche. La leche. A ver, agrégalo, por favor. ¿Qué están haciendo ahorita? Estamos metiendo igual la col en la leche. Para saber qué color va. Para saber si es base o es ácido. De acuerdo a una escala de pH de colores. Salió de color azul. A ver si. Lo agitan para que se combinen y. Ajá, es para que se combine y toman color. Haga la reacción. Para ver si es base o es ácido. Es base. Micrófono. Que toma un color azul. Salió un color azulito, bueno. ¿Al micro? ¿Al micro? Claro. No se aprecia muy bien, pero es este como un azul cielo. Ahí que se vea. Es vinagre, ¿no? ¿Cuál otro tenemos? Limón, ¿no? El jugo de limón. Sí. Tenemos el jugo de limón, que ya consideramos, bueno, ya sabemos que es un ácido, pero ahorita lo vamos a comprobar. La col morada hace la función de un indicador natural. Entonces es. También se puede hacer con agua. Bueno, se pone el agua y la col y sale de otro color. Bueno. ¿Por qué la col? ¿Por qué ese líquido? A mí me pregunto. Sí, en general. ¿Quién quiere contestar? Este. Yo. ¿Tú? No, tú. No, es que yo dije otra cosa. Bueno, es que la col tiene. Unas, ay, güey. Bueno, hace una reacción con las sustancias. Uh-huh. Tiene algo que reacciona. Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? No sé. Bueno, ¿en qué se diferencia una base a un, a un ácido? En los colores que toman. ¿Los ácidos son colores más rojizos? Uh-huh. Y las bases son colores azulados, verdes, de ese tipo. Ok. ¿Van a continuar con alguna otra? Sí. ¿Cuál que se consigue? Proseguimos. Con la Valentina. Mira, listo, vamos a dar mucha distinción de colores. Bueno, pues como es también ácido, toma un color rojizo igual. Es característico de este tipo de salsas procesadas. Ajá, tomó como que un color, bueno, de por sí la salsa Valentina es color naranja, entonces tomó un color un poquito más rojo, más fuerte de lo que ya era. ¿El Sí. Ah, tenía un poco de gas. También es un ácido, daña mucho el esmalte de los dientes. Por eso no es muy bueno consumirlo, además que te puede dar gastritis si tienes un consumo muy seguido de refresco. Tiene mucho gas. No, eso es verdoso. No, pero no es va. Ah, no, sí. Es un ácido. Bueno, esto ya sabemos que no. Es que me trabaja. También recordemos que entre las bases y el ácido, por ejemplo, las bases cuando tienen contacto con tu piel te la llegan a irritar. No sé si les lleva a pasar que a veces cuando están lavando los trastes, las manos las sienten un poco como raspositas. Es por lo mismo, porque las bases te irritan la piel. ¿La crema para la piel es un ácido o una base? Vendría siendo un ácido. Un ácido. Un ácido, ok. Sí, es que es una... Está mezclado con muchas cosas, entonces vendría siendo un ácido. Ok. ¿Tiene alguna otra demostración? El jabón. Sí. El jabón simbiótico. Sí. Así está. Está. Ajá, es el verde. Sí, gustan los dos para que muestren cómo cambia. Ok. ¿Me podrías ayudar? ¿El agarro? Ten un poquito de cuidado con eso. Sí, porque ya sé que me puede valer mi pie.
En ese creo que es más notorio el cambio, ¿verdad? De color, en el jabón, ¿es? ¿Jabón líquido para trastes? Sí. ¿Por qué, se diferencia más que los otros? Bueno, por el colorante que contiene. Ajá, tiene que ver mucho el colorante, porque como por ejemplo en la Valentina era más color naranja, entonces ya se caracteriza por ese tipo, bueno, ese tipo de... Además de su concentración que tiene el jabón y... la concentración que tiene el jabón y la col, pues se mezcla y por eso es que toma ese color. Y... Okay. ¿Y ese qué es? Ese es ácido muriático. Ácido muriático. Bueno, irrita la piel. ¿Qué sucede con ese? ¿Por qué no cambia tanto? ¿Por lo mismo del que irrita la piel? ¿O por qué? Es que, bueno, también depende del color que sea y de las cosas que tenga, porque volvemos a lo mismo, el jabón era más transparente y su color era un poco más claro. Entonces, tú al momento de combinar la col, como que se... ¿Cómo se dice? ¿Se altera? No, hace reacción. Hace reacción, entonces se llega a apreciar más el cambio de color. Okay, por eso en la Valentina no se notó mucho porque es más tiene más colorantes y Y por último creo que falta el yogur. Sí, y este de acá también, ¿no? Y el bicarbonato de sodio. Okay, vamos a... Ese es yogur. Ajá, es yogur natural. Okay. Se cambió a color, bueno, se llega a apreciar más, es entre un color verde y azul. Entonces vendría siendo un... Por lo blanco del yogur, ¿no? Okay. Y ese es bicarbonato de sodio, ¿verdad? ¿Con agua? Sí, con agua. Un poco de agua para que... Okay. Sí, son como verdosos azules, ¿no? Azul. También la concentración del alcohol en ocasiones está muy dividido con el alcohol. Es por eso que el cambio de color a veces no se aprecia demasiado. Okay. Bueno, no tener indicadores de laboratorio. Ya. Ok. ¿Qué es lo que más les gusta de esta práctica? Bueno, es que de hecho hay diferentes tipos de sustancias y con esas a veces cambiaba a color rosa y bueno, a mí lo que me gustaba era que se veía padre, era como rosita fosforescente. ¿Y por qué cambia ese color? Porque ahorita no cambia. Es que, bueno, ahorita la vez que lo hicimos allá en el laboratorio no teníamos, creo que era la... Es que lo que ocupamos la vez en el laboratorio era refresco de color naranja. Entonces, al combinarse con la col morada, por eso es que formaba el color rosa. Es por lo mismo de los colorantes que contiene el refresco, pues todo eso influye también. ¿Qué pueden resaltar de esta práctica ustedes individualmente? Bueno, la col morada nos puede ayudar a identificar los materiales que hay en esta casa, bueno, sustancias que se encuentran en esta casa, cuáles son ácidos, cuáles son bases. Y así podemos hacer un responsable consumo de los alimentos. Ok. Entonces, ¿es como conveniente para el consumo? Para saber, digamos, qué te hace bien y qué te hace mal. Es okay. Como, por ejemplo, el refresco, si lo consumes mucho, te va a terminar lastimando el estómago y en cambio no es lo mismo tomar refresco a tomar agua, que es menos dañina. ¿Qué materiales que ustedes pueden identificar que tenemos en casa son buenos o malos? Identificando con esto. El jabón de trastes vendría siendo malo. Igual, bueno, todos los artículos de limpieza, cloro, Suavitel, son malos, ya que al momento de que son bases, igual te van a estar dañando la piel. Si tienes contacto, porque si no tienes contacto no te va a pasar nada. Y, por ejemplo, de ácidos. Para el refresco, bueno, si en caso de que no tomes algún consejo, ves que te dicen y tú lo ignoras, podías comprobarlo por medio de eso.
para darte cuenta tú qué tanto daño estás recibiendo tu sistema. Además de que, bueno, algunos ácidos se ocupan para limpiar las cosas. Por ejemplo, el ácido murático se ocupa para quitar el sarro de las cosas, pero también es muy dañino al contacto de la piel o para inhalarlo también. Bueno, hay otros que, bueno, varias sustancias de este tipo de la vida cotidiana, como los artículos de limpieza, que al combinarlo nos pueden dañar. Bueno, sirven muy bien para limpiar, pero también a la vez son muy dañinos. Por eso nos recomiendan usar guantes, ¿no? Cuando... Ajá, sí, más que porque nada, te lastima la piel. Bueno, y con el tiempo se va haciendo cada vez peor la piel y se va irritando. Ajá, y los buenos, los que nos recomiendan que ustedes... De ácido sería la naranja y el limón. Y pues, el yogur también, ¿no? Pero sí es ácido también, ¿no? Sí, el yogur no te va a hacer... Base. No, ¿el yogur es base? Sí, el yogur es base. Bueno, de los dos tipos hay que consumir algo, poco, pero no tan seguido, que el consumo sea moderado, de acuerdo a la dieta que nosotros tengamos. Okay. ¿Qué otras prácticas han hecho con la maestra en el laboratorio? Bueno, últimamente hicimos una pelota de bórax. No, pero relacionado. Ah, ¿sí, de eso? Otras en general. Hemos hecho lo de la pelota de bórax, hicimos una pelota con globos. Y una de ligas, pero esa era sobre los polímeros, los plásticos. Sí. ¿Y cuál ha sido la que de más les ha gustado realizar? La que más me ha gustado, bueno, ha sido esa, porque con el refresco cambiaba de color así. Cambiaba de colores rosillitas y azules y se veían padres. ¿A ustedes, chicos? También había una que era la serpiente del faraón, que ocupábamos magnesio y algunos otros metales, y entonces al quemarlo tenía que salir como una serpiente, algo así. Con el fuego. Ajá, en la combustión. Creo que tuvimos una práctica más o menos parecida con otra secundaria técnica. Sí. ¿Qué otra? ¿Qué otra práctica? Esto es química, ¿verdad? Sí. ¿Qué otra práctica han realizado? La de la Coca-Cola con la menta, que se la ponías y salía. Explota, ¿no? Sí. Y no explota. Sí, sale el gas. Es que, bueno, depende de... Pero sale con fuerza, ¿no? Sí, sale así como si fuera. ¿Cuáles son las reglas para entrar al laboratorio? Bueno, a su laboratorio. ¿Qué es lo que tienen que usar? ¿Qué no? La bata. La bata. No consumir alimentos dentro del laboratorio. Las mujeres tienen que ir con el cabello amarrado. Usar guantes cuando utilizamos ácido. Bueno, también la bata para protegernos. ¿Y las medidas con las cosas, los artefactos, el fuego? ¿Qué medidas se toman? De fuego, obviamente debe estar la maestra supervisándonos de que no vaya a pasar nada malo. Ella está ahí con nosotros y nos va explicando para hacerlo cuidadosamente y que salga bien. Y cuando es así de fuego y cosas así, siempre debe estar la bata y tener cuidado. Y pues no probar las cosas que se están mezclando, porque, por ejemplo, si algo está en el tubo de ensayo y se mete y luego se prueba, el tubo de ensayo nunca queda completamente limpio, entonces si lo pruebas te puede hacer daño. Okay. ¿Tiene alguna anécdota con alguna práctica que alguien se haya quemado sin querer o se le haya caído a un... No, han consumido bórax, que han consumido bórax por accidente. Estaban en el laboratorio con un sándwich y... Se equivocaron. No, pero le cayó un poquito de bórax al sándwich y tuvo que ir al baño. Entonces de ahí ya tomaron más medidas, ¿no? Sí. Digo, yo una vez me tomé leche, pero eso no... Bueno, sí, es que estábamos haciendo eso y estábamos ocupando leche y pues me la tomé y... Pero no te hizo reacción. Ok, chicos. Entonces, bueno, chicos, ya llegó el momento de despedirnos, pero antes quiero que manden sus saludos a quien ustedes quieran. Si quieren, empezamos por... Yo quiero mandarles saludos a mis familiares, a mi hermana Karina y a mis amigos de la Técnica 38. Yo le quiero mandar saludos a mis papás y a mi amigo Boga. Igual yo quiero mandar saludos, a mis amigos que están ahí en la Escuela Secundaria Técnica, y igual un saludo a la maestra que está aquí con nosotros, que gracias a ella pues aprendimos cosas nuevas, y a mi familia. Y yo quiero mandar un saludo igual a mi familia y a los demás maestros, y pues igual a mis compañeros. Okay. ¿Cómo se llama la maestra? Pichardo. Pichardo. Okay. Bueno, así le decimos de cariño.
Bueno, ok. Entonces, yo le quiero mandar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el responsable del área de Dejes Media. Y yo me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 38. Nos vemos. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.